10, 21. Entonces acuérdense, siguiente lunes no hay clase, ¿eh? No, no vengan ustedes, ¿ok? Y sino que tiene que venir 28, 7 y media, ¿ok? Otra vez, aquí si vienen ustedes no hay nadie, ¿eh? Porque seguro, a veces va a haber gente que aquí ya estoy, ¿por qué no hay clase? Y va a pasar. Entonces, para que recuerden. Yo recuerdo con por ahí este domingo, ¿sí? Pero para que ustedes sepan. Y ah, ¿cuándo vas? 27, 28. ¿Y cuándo regresa? Hasta entonces, 2, 4 falta. Y desde siguiente semana. Ok. Ok. Vamos a checar calendarios. ¿Qué hacemos? 4, 9 va a estar aquí, ¿verdad? Sí, 9 ya. Y seguramente con vacaciones entonces no van a estudiar allá. Pues Pues no. obvio no, obvio no. Entonces, Pensaré poquito, pero no creo. ok. Aquí en realidad no hay mucho problema porque todo kanji. Solo quiere que ya dedicas a estudiar aquí capítulo 8 y capítulo 9 de vocabularios. Todos modos, aquí preexamen y terminando, vamos a hacer más detalles. Entonces yo creo que no creo que tenga problema, pero deja, veo, acomodo tiempo si pudiera dar como una asesoría. Asesoría. Pero te aviso, nada más que ahorita arrancando este nuevo curso sábado y a veces yo, como unas personas quieres integrar un curso que ya está empezando. Por ejemplo, ese tres personas quiere meter las sabatinos. Y entonces como que estoy dando ahorita curso, hasta domingos, como curso intensivos. Entonces veo, deja acomodo tiempos y te abro, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y entonces empezamos. El día de hoy, 21. Entonces, Kanji N5, capítulo 12. Página 107. Onegai shimasu. Por cierto, esta tarea es corrección de examen de N7, ¿eh? Fernando, ¿y qué se refiere corrección de capítulo, bueno, examen de vocabularios? Es dónde se equivocan, pues tu caso, todos. Todos, con respuesta correcta y 5 veces escribe al cuaderno y me lo mandas. Ahí, WhatsApp, ¿sí? Y con foto está bien, como que tomando foto y luego me lo mandas. Sí, si está algo mal, entonces yo indico que aquí está mal. Sí, pero nada más, eso como tarea, para que ya se quede en la cabeza toda respuesta correcta, ¿sí? Y lo demás también, donde se equivocan, tiene que enviarme. Isabel-san, ¿ok? Ahí, onegaishimasu. Bueno, entonces empezamos kanji. Ya estamos casi terminando kanji. Y como aprovechando que la verdad no hay tareas, quiero que me entreguen las tareas, Iván-san. Y tu caso ya terminaste, pero no quiere que pienses que ya termine todo, sino que revisando Sí. todas las tareas que ya hiciste. Porque se te va a olvidar, porque ahorita estamos haciendo solamente kanji. Vemos también esta parte de gramática, pero no tanto como detalles. Ahí el libro de ejercicios, más detalles. ¿Sí? Bueno, y varias también, ¿no? Y me entregas cuando termines. Y sabes, ahí está. Ahí. Ay, entonces empezamos. ¿Qué odes, ne? Hoy vamos a aprender Ichi, ni, san, shi, go, loku, nana. Nana kanji. ¿Ok? 7 kanji. De doshi. ¿Des, ne? Doshi, varias, ¿no? ¿Nan desu ka? Fernando さん、動詞わかります？動詞。動詞。leer。Es una parte de 動詞、pero no。何ですかね、岩さん。estudiar。動詞？verbo。その通りです。動詞 es verbo。Entonces vamos a aprender hoy también verbo。Bueno, aquí por ejemplo, leer。Sí, es una parte de, pero verbo, general. ¿Ok? Entonces vamos a empezar.
じゃあ次のページお願いします。これいきます。あ、なんかおかしい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。はい、じゃあ始めます。じゃあこれ読んでください。デニーさんお願いします。はい。はい。その通りですね。言うこと、言語。はい、これ何ですか、スペイン語で。Decir ですね。はい、じゃあ書きます。1。2, 3, 4, 5, 6, 7ですね。言うです。じゃあ次いきます。バレリアさん。はい。そうですね。書く、遺書。これ何ですか？その通りですね。エスクリビル。ね、じゃあ書きます。1、2、3、3、4、4、5、5、6、7、8、9、10。ね、はい、じゃあ次いきます。ページ108ページお願いします。はい、じゃあ読んでください。フェルナンドさん。読むですね。オッケー。はい、これ。Yes. じゃあ、イワンさん。読ですね。読む、い、読ですね。はい、これ何ですか、フェルナンドさん。読む。Leer、その通りですね。Significado es leer。じゃあ、書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。ちょっと難しいですね。違いますね。毒、veneno、sí, también。pronunciación igual, pero significado es...その通りですね。エスコレクト。はい、じゃあ次いきます。イワンさん。話す。はい。話す。うん。うん。その通りですね。例えばイワンさん。私は話します。いいですね。うん。はい、ありがとうございます。じゃあ書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ですね。はい、こんばんは。こんにちは。はい、じゃあ次いきます。ページ、109ページお願いします。リアンさん、109ページです。
はい、じゃあ、イサベルさん、お願いします。7? はい。食ですね。あきよ、チキータね。はい、食べる。コメ、その通りですね。じゃあ書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。はい、じゃあ次いきます。バレリアさんお願いします。はい。いいですね。飲む、いいんですね。これ何ですか？止まる、その通りです。おべべるですね。その通りですね。はい、じゃあいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。はい、じゃあ最後いきます。デニスさんお願いします。はい。そうですね。買う、買いですね。これスペイン語で何ですか？コンプラー。コンプラー、その通りですね。はい、じゃあ書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。はい、買うです。はい、これで、全部ですね。じゃあ戻ります。はい、今日覚えた感じですね。これ、フェルナンドさん何でしたっけ？ケース。デシール。日本語で何ですか？ハポネス？イウ。イウですね。その通りですね。これは何ですか？イヴァンさん。エスクリビル。日本語で何ですか？書くですね。イサベルさん、これは何ですか？読む。読む。そうですね。じゃあこれは何ですか、デニスさん？はい。コメルですね。はい、じゃあ、ワリアさん、これ何ですか？はい。その通りですね。Este 漢字、todos más o menos como 10角。10角ぐらいですね。角は trazos。OK? Entonces, ya siendo un poquito más, un poco más difícil, no tan complicado. Sí, pero ya tiene que practicar bien cómo escribir kanji. ¿OK? Kaku. ¿Cuál y cuál? ¿Kaku? Sí, como muchos trazos. La verdad, aquí no sé si cuántas, 5, 6, 7, sí tiene razón, pero ya eso es cuestión de práctica, ¿sí? Practicar, ya aprender. Ok, ya. Page 111 page, お願いします. Ahí, ya, 早速練習していきます. Isabel, ¿大丈夫ですか? 大丈夫です。はい、じゃあ行きます。10分です。10 minutos。Vamos, empezamos. スタート。
es el cuando este caso tiene que meter uno por uno. Primero Hana, Hanashi, Wa. No, pero después de... ¿Tengo qué es? Tenemos. Son dos hasta aquí, está bien. Pero hay dos cañones. Sí, es que cañón es súper. Ok, está bien. Tema es teléfono. Es que va. Es. Ataca, por eso te confundí, pero. Perdón. No te preocupes.
Sí. Sí, es que sí. ちょっと難しいですね。どんな感じ？もう少し時間あります。Vamos a estar trabajando 5 minutos más。
Siempre gira la esta, punto katakana. Ahí dice por qué, porque nada más indicando que este, katakana, origen chino, hiragana, origen japonés. Pero cuando escribimos todo hiragana. En tu caso también. Esto sí es correcto, pero es, siempre escribimos hiragana. Okay. Aunque son origen chino, es nada más que cuando ves por qué está hiragana. Es origen chino y es hiragana que ataca a origen japonés, sí. Pero cuando escribes todo hiragana. はい、じゃあ終わります。はい、じゃあ行きます。じゃあ1番、デニスさんお願いします。逆に電話をかけました。電話ですね。はい、スペイン語で何ですか？その通りですね。Hice una llamada a la escuela. そうですね。はい、じゃあ、2番、バレリアさん。はい。食べ物は何ですか？いいですね。食べ物、バレリアさん、食べ物、スペイン語で何ですか？コミダですね。Hay otro igual que comida. No sé si te acuerdas otras palabras en japonés. Significado comida. Otras palabras.わかりませんか？誰かわかりますか？食料、いいですね。食料。お puede ser, lo que aprendimos es 食事。食事も es comida. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia 食べ物、食事？食事 más formal. 食べ物 es más informal. ¿Ok? はい、じゃあ次、3番いきます。食事。ok, 食事ね。No, 食事。食事。parecido, pero no. はい、じゃあ、フェルナンドさん、3番。関西の方言です。Aquí respuesta es 方言。方言は誰かわかりますか？方言。方言 es modismo。この大きに大きに知ってますか、バレリアさん。
それ大きいですね。Es correcto, pero no es 大きに。大きに es un modismo. Significado es ありがとう。Pero, ¿quién vive por ahí Kansai? Kansai es Osaka, Kyoto, y por ahí dice Okini. No es arigato. Pero significados son iguales. ¿Ok? Otra vez, Okini es arigato. Entonces, a veces, bueno, muy forma informal. Normalmente cuando hablamos negocios o una... como caso formal, entonces nunca hablamos forma de okini, pero entre amigos sí, ellos hablan así. Y por ejemplo, Valeria-san, yo creo que atiende muchos clientes japoneses, pero yo creo que nunca se ha escuchado, ¿no? Porque formal, pero fuera de, y dice. Y muchos aquí japoneses que no sé por qué, pero muchos japoneses que viven aquí son de Kansai. Kansai es Osaka, ¿dónde está Osaka? Kyoto, ¿no? Y entonces habla así, okini, diciendo gracias. ¿Ok? Hi. Ya, sigue. ¿Qué más? Yomba, onega y más. Diana-san. Son autores, ¿eh? Y kagetsu ni yusatsu hon wo yomimasu. ¿Spengo de nandesu ka? Lee el libro, ok. Son autores, ¿no? Y cada mes. Leo 10 libros al mes. Son autores, ¿no? Leo 10 libros durante un mes. Son autores, ¿no? Diana-san, y kagetsu es durante un mes, ¿verdad? Y entonces, ¿dos meses? ¿Durante dos meses? Es correcto. Fernando-san, ¿tres meses? San kagetsu. Ok, ya Varilla-san, ¿cuatro meses? ¿Cinco meses? Iván-san, ¿seis meses? Isabel-san, ¿siete meses? Nana kagetsu. Sí, importante es ka. Siempre se lo olvida la gente. Sí, cuando dicen como que nana gatsu. Sí, diciendo nana gatsu, entonces diciendo furio. Sí, no es diciendo siete meses. Y entonces este caso siempre con ka. Nana kagetsu. Lo kagetsu, go kagetsu. ¿Ok? Ahí. A ver si entendí. Entonces, si es mes, por ejemplo, nana gatsu es julio. Es correcto. Pero si digo nana... ¿Qué? ¿Gatsu? Nana kagetsu. Nana ka... Ay, otra vez. Nana kagetsu es siete meses. Son autores, ¿no? Ok. Ahí está. Ya... な1ヶ月ですね。じゃあ次5番いきます。イヴァンさん、この言葉の意味は何ですか。はい、この言葉の意味は何ですか。はい、言葉何ですか。イヴァンさん、パラブラ、その通りですね。言葉、はい、スペイン語で何ですか。ケーシグニフィカエスタパラブラ、その通りですね。ケーシグニフィカエスタパラブラ。ごめんなさい、何ですか。何ですか。この言葉ね。この言葉は、この言葉の意味は何ですか。言葉 es palabra。Exactamente。この言葉。Sí, así es correcto, correcto, ¿eh? Sí, es correcto. Eso también sirve, ¿eh? Si aprendes así, entonces pueden utilizar.この言葉の意味は何ですか。例えば漢字見て、あ、わからない。この言葉の意味は何ですか。Y entonces, le va a explicar. Okay? はい、じゃあ次、6番いきます。
イサベルさんお願いします。毎朝、はい、コーヒーを飲みます、はい、その通りですね。毎朝コーヒーを飲みます。その通りですね。Todas las mañanas tomo café。 じゃあイサベルさん、 Todas las noches ¿cómo sería?No, わからない。わかりません。デニーさん、toda、todas completos。Tomo café。そうですね。ディアナさん、todos los días。OK。その通りですね。毎日コーヒーを飲みます。じゃあ、バレリアさん。Todas las noches。毎晩ですね。あれ、yo pregunté, ¿no? Ahorita pregunté, sí, perdón. 毎朝、毎晩。Tardes no, no existe. No, entonces, そうですね。Todas las semanas.Lai. Iván, ¿se va a ver más? Maishu, son otros, ¿no? Maishu, acuérdense, shu es semana. Y Varese-san dijo, Lai, normalmente diciendo siguiente. Lai shu, Lai getsu, todos diciendo que viene. ¿Sí? Y shu es semana. Ahí, ya seguimos. Nanaban, Denis-san, ¿no? はい、いいですね。怖い話が大好きです。はい。スペイン語で何ですか？そのとおりですね。Me gusta la historia de terror。Me gusta、大好き。Me encanta。Me encanta。いいですね。怖い話は historia de terror ですね。怖い es como terror, como miedo。 怖いです。これですね。これ話 es cuenta o historia。 はい、じゃあ次です。8番バレリアさん。うん、うん、わかりませんか？わかりませんか？うん、フェルナンドさんわかりました？これあ、よくせうんこんにちは？うん、ボインテント、ペロ、ノ、ノエス。これわかりました？ディアンさん、アペナス、オッケー。イワンさんわかりました？その通りですね。飲食。飲食店です。これ何ですか、イヴァンさん、飲食店。泊まり、ベベ、店。lugar、その通りですね。entonces、un lugar、restaurante。puede ser、como、donde tomar y comer。puede ser restaurante、puede ser como un.Unas tienditas de la calle, lo que sea. Pero ¿dónde tomar y comer? ¿Sí? Entonces, Oxxo también sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Ajá, y Shokten. Ah, pero normalmente, perdón, porque eso ya como unas tienditas. Pero, ah, bueno, Oxxo puede quedarse, ¿eh? ¿Conbini? Sí, conbini tiene que ustedes aprenderlo, ¿eh? Porque eso es importante. Todos mundos dice conbini.
porque combina en muchas cosas. No es nivel de Oxxo. Oxxo no hay nada, la verdad. Pero allá, combini, todos. Papelería, ahí está papelería. Sí, sí. Entonces es un súper. Un súper, sí, un súper pequeño. Y onigiri también sí vende, ¿no? Y viceversa. Onigiri es arroz borita de arroz. Ah, sí, sí, no todos. Toda comida saludable. Sí, saludable, exactamente. Eso es. Son deliciosos. Sí, deliciosos, exactamente. Pero bueno. Sí, bueno, regresando a tema, Inshokten es donde comer y tomar. Y normalmente tiene que tener con unas mesitas para que puedan comer allá. Entonces, Oxxo, bueno, yo vi algunos Oxxo sí tiene un lugar. Pero si no tiene, entonces no es Inshokten. ¿Ok? ¿Nandes ka? Varias. Inshokten de arbaito shitai desu. Tai es importantísimo. Deseo. Ajá, ahí va, tai. Entonces. Medio tiempo, o que trabajo de medio tiempo es arbaito. Entonces. Es como. Ajá. ¿Deseo comer la tiendita? A ver, entonces. Díganos, ¿pudiera ayudar? Ya, Ivansa. Quiero trabajar en un lugar donde. Solo todo, ¿eh? Quiero hacer un trabajo medio en la tienda de. Medio tiempo en la. A medio tiempo. Tiempo en la tienda de. Una tienda o restaurante. Inshokten de Barellasan. De es en, ¿no? Sí. No es verbo. Eso es lo que tú te equivocaste. Pero lo demás está bien. Y taides. Taides significado quiero. Sí, es importante. Por ejemplo, tabe taides. Barellasan. ¿Cómo pudiera decir quiero tomar cerveza? Exactamente, ya sabes. Y entonces aquí está lo mismo. Shitai desu. Y es quiero hacer. ¿Ok? Ay, ya sigue aquí más. Kyuban, ya Fernando san. ¿Ok? Te tocó lo que no. Ok. Sumimasen ga. Acuérdate, Kyu. La nueva vecina. ¿No hiciste? No. Entonces tú 10, pero 9 dieron. A ver. Dice. Ahí. Kondo. Ahí. Ishioni. Ahí. Shoku. Son todos, ¿no? Shimasenka. Son todos, ¿no? Kondo si es Shoku. Kondo ishioni shokuji o shimasenka. ¿Sí? ¿Shokuji nan desu ka? Comer. Shokuji es comida. Entonces, ¿kondo ishoni shokuji o shimasen ka? ¿Nan desu ka? Okay. Bien, pero shimasenka es como
¿Por qué no? Como sí, negativos. Pero acuérdense, negativos con K significado es como quieres. Ah, ya. Es la, como la invitación, ¿no? Exactamente. Entonces. ¿Quieres que comamos juntos? ¿Quieres que comamos? ¿Quieres comer juntos? ¿Quieres? ¿Cuándo es como esta vez, no? Esta vez. Son tres. ¿Cuándo? Esta vez. Sino que como próxima vez. Perdón. Juntos para la próxima vez. Kondo es próxima vez. Y, por ejemplo, México, hay una palabra mágica mañana. Ah, mañana lo hago. Mañana. Y Japón, kondo. Si dice, ah, kondo, kondo shimasu, significa es mañana. Nunca hace. Eso sería ahorita. Es como ahorita. Sí, ahorita, ahorita, ah, mañana, mañana, sí, mañana, y nunca, nunca entrega y nunca hace. ¿Como el Itzka? Itzka es, la verdad, algún día, entonces suena, pues, sí. Como mañana, algún día. Sí, pero kondo, cuando ocupan kondo, y normalmente hacen, no hacen, y sobre todo chiquitos, o sea, niños, y dice, ah, kondo shukudai, shukudai shimasu, ¿cuándo es kondo? Mañana, o pasaron mañana, y luego, pues nunca. ¿Sí? Sí, yo. Así es, bueno, entonces, vamos al siguiente. Ya, Yuba, Fernando San. Moichi. Moichi do, itte kudasai. Correcto. Sumimasen ga. Moichido itte kudasai. ¿Espengo de nandes ka? ¿Qué es? Ok. Disculpe. ¿Nandes ka? ¿Otra vez? Ok. ¿Lo puede decir otra vez? Son estos, ¿eh? ¿Lo puede decir otra vez? Moichido es Fernando San. Otra vez. Y te, you, significado es decir. Y diciendo te kudasai. Entonces, por favor. Y significado es otra vez, por favor. ¿Lo puede decir otra vez, por favor? Eso también es una palabra muy útil. De que usted no entiende lo que dice sumimasen ga. Ah, no, moichido itte kudasai. Y entonces está bien, muy formal. Entonces le va a decir a ustedes. ¿Puedes también preguntar como muikai? Sí, sí se puede. Muikai, pero muy informal. No puede decir jefe. Sosne. Moichido itte kudasai. ¿Sí? Y es, ¿no? Hay, ¿sumo arimasu ka? ¿Daijoubu desu ka? Isabel-san, ¿daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Hay, ya, tsugi ikimasu. Shita kanji kakimasu. はい。頑張ってください。これは。10 minutos。ショータン。はい。Me tengo que desconectar。あ、trabajo? Sí。あ、OK。Bueno, entonces, si quieres, haz nada más esta parte. Sí, te la mando. Sí, y luego me lo mandas. De todos modos, yo comparto este, ya está hecho para que tú revises. Pero si quieres, mándamelo, ¿no? Sí, te lo mando. Y este, revisé hiragana, katakana, pero solamente... Hiragana está bien, pero katakana falta, nada más. Pero mejorando. Sí. Ajá. Muy bien. Okay. Entonces, gracias. Ay, sayonara. Adiós a todos. Ay,
Sí, ¿no? Porque primera clase es como que ya siquiera es como que más o menos que acordado lo que la mentor ya bastante. Es correcto. Sí, sí, está cierto. Pero hay otros. ahora sí funciona muy bien. Sí. Apunta significados, creo que son. Thank you.
はい、じゃあ行きます。じゃあ1番、何ですか、お願いします。ネニーさん、はい、食べました。はい、食べました。漢字はこれね。はい、食べました。シグニフィカ何ですか、意味は何ですか。うん、コメール。うん、いいですね。コミオ。じゃあ、例えば、食べました。un ejemplo で食べました。お願いします。私はケーキを、食べました。素晴らしいですね。私はケーキを食べました。はい、じゃあ次、2番お願いします。マレイヤさん。うん、あ、これだけでいいですよ。はい、読書ですね。読書、漢字これです。そうですね。ケースに significa 読書。レクトゥーラ、うん、読書は leer el libro、それを読書と言います。No es lectura, sino leer el libro. Existe un sustantivo. Ya, Varellesan, dokusho, un ejemplo, una oración, un ejemplo, con dokusho. Kyo wa dokusho desu. Hoy es... leo libro, no. Es que este dokusho es como un sustantivo. Leo libro, entonces home o yomimasu. Pero dokusho es ya un sustantivo significado leer libro. Ay, ay. Ah, ¿ya? ¿Te pago? Sí, porque tengo la hoja en las dos. ¿Ahora? Sí. Ok. ¿Y tú cuándo no podrías venir? ¿Septiembre? Me voy de... Ok, yo te abro porque justamente es Varela Santa, no puede venir, pero voy a ponernos de acuerdo, voy a ponerme de acuerdo con ustedes cuando pudieras hacer, ¿ok? Ahí. Y este te mando la nota, entonces revisas, por favor. Okasan wa dokusho desu. Diciendo, okasan es lee el libro. Ok, entonces Ivansa, tatueva. Gámbate de ser. Business o dokushores, más o menos, Dana. Denisa. Watashi wa dokusho shimashita. Y es, ¿no? Watashi wa dokusho o shimashita. Y es, ¿no? Dokusho shimashita. Dokusho es leer libro. Entonces, diciendo, pues, leí libro. Hon wo yomimashita, también leí libro. Pero dokusho es otra forma. Y cuando quiere decir con este dokusho, entonces, dokusho o shimasu. Entonces, dokusho shimashita. ¿Ok? Ahí ya, sigue. 3 番, Fernando-san. Yonde kudasai, kono, kore. 買います。いいですね。漢字はこれです。ですね。はい、フェルナンドさん、un ejemplo con 買います。¿Cuál es? ¿Qué cosa? ¿Cau? Sí, cau. Ah, cau significado es comprar. ¿Puede decir un ejemplo con 買います? Lo que sea. ビールを買います。いいですね。ビールを買います。その通りですね。はい、じゃあ次いきます。じゃあ、お願いします。イバンさん。はい。伝言ですね。伝言なんですか？わかりません。これ、デニーさんわかりました？その、
soto, ¿sí? Un mensaje. Un mensaje que este, un mensaje que da una persona que no está aquí. Dengon. Tato de va, este, estamos trabajando y aquí ya Diana San no está. Y este, Denis San quiere dejar un mensaje a ella. Eso se llama Dengon. ¿Sí? Este, ya, Dengon. これは ちょっと例え難しいからちょっとなしで. Es difícil hacer un ejemplo, entonces vamos a solamente checamos este significado. Dengon es mensaje, ¿ok? Ya, sigue. 5 番, Diana, Denise, お願いします. Este, ahí. ¿Sí? Kaiwa, ¿sí? Hai, kaiwa, ¿spengo de nan desu ka? Conversación. So, ¿sí? Ya, tatueba, kaiwa. いいですね。日本語の会話練習します。いいですね。はい、じゃあ次6番お願いします。ワレイヤさん。読んでください。買い物、はい、買い物。買い。 luego mono hay tengo nada más que compras compras son autores, ¿no? Ya hay un ejemplo ¿cuál? ¿Eh? ¿Oh? Ok. ¿Es, ne? Departo de kaimono wo shimasu. ¿Es, ne? Ay, ya, sigui, 7 ban onegai shimasu. Fernando-san. Yonde kudasai. Ajá. Kaite. Son todos, ¿no? Kaite. Kanji va por des. Kaku, ¿no? Kaite kudasai, ¿nandesuka, Fernando-san? Escribe, por favor. Hay un ejemplo. いいですね. Minasan kaite kudasai. Yoku imasu yo, sensei. Ai, minasan kaite kudasai. Onegaishimasu. Kanji kaite kudasai. Ne? Ai, ja Ivan-san, tsugi. Ai. Nomimono, spengo de nan desu ka? Bebidas desu ne. Nomi. Nomu. Mono. Desu ne? Bebida. Hai, un ejemplo. Mise, nomimono wa mise ni kaimasu. Algo está mal. Watashi wa nomimono wo mise ni kaimasu. Algo está mal. Denison. Ok, ¿y entonces? Ok, ¿completo? Este... Ok, ok. Es correcto. Lo que decías tú, correcto. Pero nada más, ¿dónde pusiste? Estaba un poquito mal. Ajá, al revés. Ajá. ¿Y por qué ni está mal? Es A. Ah, exactamente, sí. A, en A, ambos significados como lugar, indica lugares, pero ni es A, destino. En, como lugar, entonces de. Sí.
intenté decir, fui a la tienda a comprar. Ajá. Pero bueno, está bien. ¿Ok? Ya te seguí, Cuban. Ya, Denisa. No. Ahí. Ahí. Y ahí. Ayer hablé con mi mamá por una hora. Son otones, ¿no? Y hanashimashita. Hanas es hablar. ¿Ok? Ya, un ejemplo. Sí. Onee-chan to 3 jikan hanashimashita. Ii desu ne. Ai, ya 10 ban onegai shimasu. Barilla-san, yonde kudasai. Sono tori desu ne. Shokudo, nan desu ka? Shokudo, ¿qué es? Cafetería, comedor. Shokudo es comedor. Ya, Barilla-san, un ejemplo con Shokudo. Kojo, ¿nan desu ka kojo? Empresa. A fabricar. Ah, ok, kojo. Tú diciendo kojo wa shokudo wo. Pero tú estás diciendo como hay comedor en la fábrica. Es correcto lo que entiendo lo que quieres decir, pero tú estás diciendo comedor, más bien empresa están en comedor. De. Ok, pero en dado caso que utilizan arimas, entonces este caso no es de, sino ni. Destino, pero este caso cambia. Indica lugar. Entonces. ¿O? ¿Wa? Arimas cuando utiliza. Ok, otra vez. Otra vez. Koyo ni shokudo ga arimas. Es correcto. Sí, lo que tú ahorita decías, todo lo que aprendiste. Sí, ya todos combinación. Sí, muy bien. Shokudo, koyo ni shokudo ga arimas. Y es, ¿no? Hay, ¿shitumo arimas ka? ¿Arimasen? Hay, shukudai wa arimasen. No hay tareas. Pero, saben que ustedes ya va a haber examen de. Vocabularios 9 de septiembre. ¿Sí? Entonces, revísalo. ¿Encontraste el libro? Sí. ¿Sí? Entonces, ya revísalo, ¿eh? 8, 9. Y para preparar el examen. Y finalmente, 23 es preexamen. ¿Y es acá? ¿Hay más acá? ¿Arimasen? Bueno, entonces, arigatou gozaimashita, owarimasu.